Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. Sometimes I don't wanna wake up, I feel tired in my bed, wanna lay up. Watch TV instead, bout fake love. Let the drama unfold with my brain numb. Yeah, I'm still digesting everything that's going on, second guessing. If this world is a place worth saving, I feel lost in this world as of lately. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. I wish I knew if all of my dreams would come true. I wanna be free, I gotta find a way to believe. I know it's that if I give up then it's over. But if I keep going, every day's a bit closer. Highs and the lows, feels like a roller coaster. It's never over. I gotta find a way to get inspired in this life. Stop looking out of sight, looking inside. Don't know I'm a blind to the code. This shawty said she know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, that's a perfect with the dotted. She said she love me, but I know the bitch lying. My boys, brutal jornada que hemos tenido esta noche. Increíble Luka Doncic, increíble Devin Booker. Tenemos por un lado al jugador de Dallas Mavericks anotando más de 70 puntos y por el otro al jugador de Phoenix Suns anotando más de 60. Ha sido una locura, sobre todo porque, pues bueno, ya sabéis, estas actuaciones llegan después de ver a Joel Embiid y a Karl-Anthony Towns anotar más de lo mismo. Joel Embiid se quedó en 71 puntos, en el caso de Karl-Anthony Towns se fue hasta los 63 y con Luka hemos tenido 73 ante Atlanta Hawks y en el caso de Devin Booker 62 ante Indiana Pacers. Ahora, los partidos han sido muy diferentes. Dallas ha ganado, pero Phoenix ha perdido contra Indiana Pacers, contra los Pacers de Pascal Siakam. Tenemos que repasar la jornada, tenemos que hablar de todos los partidos, pero antes quiero daros dos noticias importantes, dos noticias que tienen que ver con Milwaukee y con Detroit. En primer lugar, my boys, fecha marcada para el debut de Doc Rivers. Aquí lo tenéis, información de Adrian Wojnarowski. Se espera que Doc Rivers debute como entrenador, como head coach de los Bucks el lunes contra Denver Nuggets como visitante. Ya sabéis que Doc Rivers es el elegido para, pues bueno, ocupar ese puesto de head coach en los banquillos de los Bucks después de despedir a Adrian Griffin. Firmó un contrato de 40 millones de dólares con la franquicia de Wisconsin, así que vamos a ver, pero duro debut, durísimo debut el de Doc Rivers con los Bucks ante Denver Nuggets y repito, como visitante. Y por otra parte, noticia relevante y de mucho impacto en Detroit: los Pistons y el ex asistente de General Manager Robert Murphy han sido demandados por una ex empleada que alega que fue objeto de acoso sexual y una agresión brutal por parte de Murphy durante su etapa en Detroit. Dejanay Raska presentó una demanda de derechos civiles el viernes en el Tribunal de Distrito de Detroit en Estados Unidos, nombrando a los Pistons y a Murphy como acusados. Todo esto según Jacar Amery del Detroit News. Raska, asistente ejecutiva de Murphy desde septiembre de 2021 hasta junio de 2023, busca daños punitivos de una cantidad a la que se considera que tiene derecho como resultado del sufrimiento emocional pasado y presente derivado del presunto acoso y agresión perpetrado contra ella por Murphy durante su etapa con la franquicia. Vamos a ver en qué acaba todo esto, pero es noticia relevante que afecta a Detroit. Dicho esto, my boys, ahora sí, vamos con la jornada. Aquí la estaréis viendo y aquí veis el primer partido con el que vamos a empezar. El gran partido de Luka Doncic, el gran partido de Dallas Mavericks frente a Atlanta Hawks. Victoria por 148-143. Y aquí os quiero poner un debate sobre la mesa, ¿no? Una vez hayamos visto las dos actuaciones, la de Doncic y la de Devin Booker. Pero ya os la voy planteando para que me la pongáis en la cajita de comentarios. ¿Hasta qué punto, my boys, la ausencia de defensa en temporada regular ayuda a ver este tipo de actuaciones? Porque de verdad, resulta raro que prácticamente en menos de una semana, literal, hemos visto a Joel Embiid y a Luka Doncic en más de 70 puntos y luego por otra parte en más de 60 a Karl-Anthony Towns y a Devin Booker. O sea, es una absoluta locura. Pero como digo, victoria de Dallas Mavericks por 148-143. Si nos metemos en el partido, os daréis cuenta que al final el partido ha sido marcado, obviamente, por esos 73 puntos de Luka Doncic, que ha marcado la mitad de los puntos de Dallas Mavericks en el partido. Un partido igualado, ¿eh? Parece que no, porque con esos 73 de Doncic, pues bueno, parecería que Dallas
Vegas estaría alejado en el partido, pero fijaros la gráfica. Realmente, salvo en el tercer cuarto, a partir del tercero ha habido como una distancia prudente entre los dos equipos, Dallas siendo superior a Atlanta, pero muy igualado. Realmente muy igualado. Es la primera vez que se enfrentaban estos dos equipos este año, aquí lo veis. El siguiente partido es el 5 del 4 y aquí tenéis, Dallas de momento sigue segundo a un partido de Pelicans y en el caso de Atlanta está a 6 de Miami en su división. Si nos vamos a estadísticas colectivas, fijaros, Dallas 60% en tiros de campo, 52,6% Atlanta. Como veis, realmente muy acertados ambos equipos en tiros de campo, en triples 54,3% frente a 44,1%, turnovers 13-7, rebotes 37-30, bastante igualados. Y si nos vamos a la box score, si nos vamos a estadísticas individuales, fijaros, 73 puntos de Luka Doncic. Obviamente no voy a hablar ni de Williams, ni de Jones Jr., ni de Lively segundo, sobre todo porque no han llegado ni a dobles dígitos, pero Doncic 73 puntos, 10 rebotes, los 10 defensivos, 7 asistencias, se ha quedado a 3 del triple doble, 15 de 16 en tiros libres, 8 de 13 en triples, 25 de 33 en tiros de campo, una locura. Y Green, por su parte, pues bueno, fijaros, 21 puntos, nada mal, 13 para Hardaway Jr. desde el banquillo, pero obviamente la gran estrella, el gran líder ha sido Luka Doncic. O sea, no todo el mundo anota 73 puntos. Yo hubo un momento en el partido que pensaba que iba a alcanzar los 81 puntos, porque a falta de 7 minutos, 8 minutos para finalizar el partido, estaba en 65, si no recuerdo mal. Entonces, ostras, yo veía posibilidades claras de que Doncic alcanzara los 81 de Kobe Bryant. Finalmente no ha sido así, pero también por otra parte, qué curioso, ¿no? En el aniversario de Kobe, justo en el aniversario, llega Devin Booker, llega Luka Doncic y hacen esto. Es llamativo, cuanto menos. En el bando de Atlanta Hawks, fijaros, Sadiq Bey 16 puntos, 25 para Johnson, 10 para Capela, Trey Young 30 puntos y 11 asistencias, doble-doble, y DeJounte Murray 22 puntos. En el banquillo, 24 para Bogdan Bogdanovic. Muy completo Atlanta, la anotación ha sido mucho más repartida que en Dallas Mavericks, obviamente, pero bueno, victoria de Dallas 148-143 y con esta victoria el equipo tejano se va con un 25-20, récord positivo, frente a un 18-27 de Atlanta Hawks. Victoria de Houston Rockets sobre Charlotte Hornets, 138-104, victoria easy, sobre todo en la segunda parte, aquí lo tenéis, ¿no? En la primera ha sido un partido igualado, un partido luchado, un partido donde, pues bueno, planteaba ciertos problemas a los tejanos el equipo de los Hornets, y a partir del descanso, es que no hay color, fijaros, es que esto es insultante. El cambio de marcha que se produce en Houston es palpable en la gráfica directamente. Los grandes destacados del partido, Jalen Green y Miles Bridges, un Miles Bridges que recordar en el vídeo anterior a este, os lo dije, interesa y mucho a varios equipos, entre los cuales Utah Jazz y sobre todo Phoenix Suns. Mucho cuidado con Phoenix porque está detrás de Miles Bridges para juntarle con Devin Booker, con por ejemplo Kevin Durant, con Bradley Beal. Mucho cuidado. Estadísticas colectivas, 56,2% Houston Rockets, 41,2% Charlotte, en triples directamente casi iguales, 39,4% frente a 31, turnovers 14-13 y en rebotes 53-32, amplia diferencia reboteadora para Houston Rockets. Aquí lo tenéis, se cierra la serie de dos partidos, los dos se lo lleva Houston Rockets, se cierra la serie 2-0 para Houston y aquí tenéis los récords y las clasificaciones. Houston se va con un 21-23 del partido, récord negativo, pero bueno, Charlotte 10-33, pero ya sabéis, Charlotte es un equipo que ahora mismo está en plena reconstrucción, la han comenzado contra el Rozier, se hablaba de que pueden asumir un contrato malo, como por ejemplo el de D'Angelo, y jugadores como Kyle Lowry y como por ejemplo Miles Bridges esperan que salgan del equipo. En cuanto a estadísticas individuales, aquí lo tenéis, 12 puntos para Dillon Brooks, 11 puntos para Alperen Sengun, 14 para Van Vliet, Green 36 con 10 rebotes, muy bien, los 10 defensivos, 11 de 12 en tiros libres, 1 de 7 en triple, 12 de 20 en tiros de campo, y luego tenemos desde el banquillo a Thompson con 13 puntos, 24 de Cam Whitmore y 10 para Holiday. Si nos vamos a Charlotte, pues bueno, encontramos 21 de Miles Bridges, 14 puntos para Richards, 15 para LaMelo Ball, y luego tenemos 12 de Washington y también 10 de Smith Jr. Y aquí me paro, my boys, aquí me paro porque tenemos la otra gran actuación de la noche de Devin Booker, la noche de los 62 puntos de la estrella de Phoenix Suns, unos Suns que han perdido, unos Suns que venían enrachados pero que han sido remontados por los Pacers de Siakam y compañía. Vamos a hablar del partido, pero antes de ir con la actuación de Devin Booker, aquí ya os planteo el tema que os decía antes.
¿Qué creéis que pasa en la NBA y por qué creéis que se están viendo tantas actuaciones estelares en cuanto a anotación? Más de 70 puntos por parte de Joel Embiid, por parte de Doncic, más de 60 de Karl-Anthony Towns y también de Devin Booker. Al final también me llamó una cosa la atención, ¿no? Fijaros, la noche en la que Joel Embiid y Karl-Anthony Towns hacen esto, ¿no? Lo mismo que Doncic y Devin Booker, ha pasado lo mismo en cuanto a los partidos. Lo mismo. Es decir, Joel Embiid se va a más de 70, igual que Doncic, y ganan sus partidos con Filadelfia y con Dallas. Y los jugadores que no superan los 70, no alcanzan los 70, sino que anotan 63 y 62, Karl-Anthony Towns y Devin Booker, terminan perdiendo sus partidos. Es alucinante, pero es así. Pero lo que os digo, al final Paul Pierce también dijo que echaba de menos la defensa en la NBA. ¿Vosotros hasta qué punto creéis que las defensas realmente están favoreciendo a ver mucho más esto? Porque cada vez hay más ausencia de defensa. Esto es lo que yo quiero saber, lo que opinéis, lo que penséis. Y sobre todo, obviamente, si por ejemplo actuaciones como los 81 puntos de Kobe Bryant tienen más mérito porque hay más defensa o había más defensa antaño que por ejemplo a día de hoy, donde, repito, parece que es muy normal ver actuaciones así, o por lo menos está como medio normalizando, porque recordar, el año pasado teníamos los 71 de Damian Lillard, los 71 también de Donovan Mitchell, ahora los 71 también de Joel Embiid, los 73 de Luka Doncic y luego los 63 y 62 de Karl-Anthony Towns y de Devin Booker, que se dice pronto, pero cuidado, hay que meterlos también. Entonces, bueno, simplemente quiero que me contestéis a esta cuestión en la cajita de comentarios. Y aquí veis el partido, derrota por 131-133, parece sorprendente, pero sí, se han tirado a la basura los 62 puntos de Devin Booker, remontada de 17 puntos por parte de Indiana Pacers, unos Pacers que empatan el partido y cierran la serie. Aquí lo tenéis, 110-117 primer partido, 131-133, y aquí veis la clasificación. Phoenix sigue con un 26-19 frente a un 26-20 de Indiana. Si nos vamos a, bueno, aquí tenéis la gráfica reveladora, fijaros, o sea, prácticamente Phoenix lidera y está por encima de Indiana durante todo el partido, hasta aquí, hasta justo el final del encuentro, que es cuando directamente se llevan el partido los Pacers. En cuanto a estadísticas colectivas, muy parejos en tiros de campo, bastante, pues bueno, diferencial en triples a favor de Phoenix, 43,3% frente a un 30,8%, turnovers 20-13, en rebotes 38-48, pero repito, si nos vamos a estadísticas individuales, fijaros, 20 puntos para Kevin Durant, nada mal, 12 para Bradley Beal. Nurkic se ha quedado en 2 puntos y no ha reboteado prácticamente, 4 rebotes en 20 minutos, 11 para Grayson Allen y 62 para Devin Booker, 62 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 12 de 13 en tiros libres, 6 de 12 en triples, 22 de 37 en tiros de campo, bastante bien, 14 para Eric Gordon desde el banquillo. Y en el bando de Indiana, muy bien, por ejemplo, Pascal Siakam liderando una vez más, 31 puntos, 4 asistencias, 7 rebotes, bastante bien, 22 para Aaron Nesmith, luego tenemos 22 también para Nembhard y desde el banquillo 23 para Obi Toppin, que se hizo un mate de concurso, de concurso, brutal, 11 rebotes, doble doble para el ex de los Knicks, luego tenemos a Smith con 13 puntos y aparte 10 rebotes, doble doble también, y 11 para Mathurin. Muy bien Indiana, muy bien Pascal Siakam ejerciendo ya como líder, ¿no? Una figura que se le reclamaba en Indiana Pacers desde que llegó vía trade desde Toronto Raptors, lo están haciendo muy bien, parece que ya las piezas se están encajando de una mejor manera. Y Phoenix, lo que os digo, ¿no? Muy contentos obviamente por esos 62 puntos de Devin Booker, que estamos acostumbrados porque recordar lo que hizo en el TD Garden cuando empezaba su carrera en la NBA, pero realmente triste es porque, ostras, han desperdiciado una actuación estelar de uno de sus jugadores estrella, O sea, remontada otra vez, os lo digo, de 17 puntos por parte de los Pacers. Y bueno, ya que hablamos de Toronto Raptors, los Raptors han perdido ante los Clippers, ante uno de los grandes favoritos este año y en este momento, sobre todo por el estado tanto anímico como deportivo en el que se encuentra el equipo californiano. 127-107, ventaja de 20 puntos para los Clippers en esta victoria. Fijaros la gráfica, o sea, prácticamente veis la superioridad de Clippers de principio a fin en el partido. Unos Clippers que cierran la serie con un 2-0 a favor, ¿no? En contra de Toronto Raptors, siguen liderando su división 29-14 y Toronto, pues bueno, sigue siendo colista y en principio, a no ser que Brooklyn caiga, Toronto tiene toda la pinta de que va a ser penúltimo o último de su división, sin lugar a dudas. Esto que no os quepe la menor duda,
16-29. En cuanto a estadísticas colectivas, fijaros, similares más o menos en tiros de campo. En triples, ninguno ha brillado, 28,1 frente a 18,8. Turnovers, empate a 11 y rebotes muy parejos, 50-45. En cuanto a estadísticas individuales, aquí las tenéis, ojo, Paul George 21 puntos, Kawhi 16 y James Harden 22, pero ojo, James Harden triple doble. La barba triple doble, 22 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias. Los 10 rebotes defensivos, 8 de 14 en tiros de campo, 2 de 7 en triples, 4 de 4 en tiros libres, muy bien. Mason Plumlee se fue hasta los 12 puntos y aparte 20 para Russell Westbrook desde el banquillo y 17 para Norman Powell. Nada mal, anotación muy repartida por parte de los Clippers, contribuyen muchas piezas al triunfo del equipo, lo cual es muy importante sobre todo en unos hipotéticos playoffs. Y en el bando de Toronto, fijaros, Young 12 puntos, 23 por ejemplo en el caso de Scottie Barnes, Gary Trent Jr. 13 puntos, Sergi Barrett 22 puntos y en el banquillo 13 para Dennis Schroeder. Ya sabéis que Toronto ahora mismo, pues bueno, se espera que siga haciendo más y más movimientos, os lo dije en el anterior vídeo sobre la última hora de la NBA. Sí, han traspasado a Siakam, han traspasado a Ujanunobi, pero jugadores como Gary Trent Jr., Dennis Schroeder, por ejemplo, Jakob Poeltl, son jugadores que por su contrato esperan ser movidos por el equipo canadiense. Y ojo los Clippers, muy bien, os lo digo, hay que destacarlo muy bien el equipo californiano, sobre todo por lo que os digo, porque parece que todas las piezas contribuyen. Primera victoria de Memphis Grizzlies ante Orlando Magic, era el primer partido en el que se enfrentaban estos dos equipos y se lo ha llevado el equipo de los Grizzlies, sorpresivamente para todos. Sí, victoria de Memphis por 106-107, donde Jaren Jackson Jr., el líder de Memphis, ha liderado a su equipo y Paolo Banquero ha sido el mejor de Orlando. Aquí lo tenéis, prácticamente Orlando sigue a un partido de Miami con 23 victorias, 22 derrotas. En el caso de Memphis, pues bueno, son penúltimos de su división a 8 partidos de liderato, 18-27, ojo. Me parece poca distancia para todo lo que está sufriendo Memphis esta temporada. Sin Steven Adams, problemas con Smart, problemas y sin Ja Morant. Mucho cuidado con esto, pero muy bien Jared Jackson. Y aquí tenéis, fijaros, prácticamente la segunda parte del partido ha sido para Memphis Grizzlies, claramente, pero claramente. Aquí tenéis muy parejos en tiros de campo, en triples mejor Memphis Grizzlies, turnovers casi empate y también en rebotes 40-43. Si nos vamos a estadísticas individuales, pues bueno, nos encontramos con que en Orlando han anotado 27 puntos para Paolo Banquero, 18 para Gogner, 20 para Wendell Carter Jr., 10 para Markelle Fultz, un jugador que, bueno, se ha rumoreado, ¿no?, la salida, la posible salida de Fultz desde el equipo de Orlando, 10 para Jonathan Isaac y 12 para Gogner. Si nos vamos al bando de Memphis Grizzlies, 30 puntos para Jaren Jackson Jr., 8 rebotes nada más, 14 para Santi Aldama, 15 para Luke Kuechly, 11 para Williams Jr. y por ejemplo aquí lo tenéis, Williams 17 puntos desde el banquillo. Repito, ojo, 18 victorias, 27 derrotas, ni tan mal para un equipo que las lesiones están lastrando y de qué manera el rendimiento del equipo de Taylor Jenkins. Y ojito este partido porque puede ser un encuentro perfectamente de playoffs. Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks, dura derrota de los Bucks por 112-100, esperando a Doc Rivers que, repito, debutará el próximo lunes ante Denver Nuggets como visitante de Milwaukee. Este partido por el momento lo ha perdido contra Cleveland Cavaliers. Los Cavs empatan la serie a 2, la cierran directamente 2-2, como digo. Y fijaros aquí cómo está el duelo por la división central: Milwaukee líder y a 3 partidos Cleveland. Muy bien, 31-14 tiene de récord Milwaukee Bucks, 27-16 para Cleveland. Los más destacados ahora lo veremos, pero bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Donovan Mitchell y Giannis Antetokounmpo. Un partido muy igualado, un cuarto muy diferencial. Fijaros aquí, 32-23 de parcial para los Caps. Y aquí lo tenéis, tiros de campo prácticamente empatados, también en triples, en turnovers 13-18 y en rebotes literalmente empatados 51-51. En cuanto a estadísticas individuales, aquí lo tenemos, fijaros, Wade 9 puntos, Jared Allen 24 puntos y 14 rebotes. Os lo dije en el anterior vídeo, Jared Allen no va a salir traspasado, lo confirmó Chris Haynes. Cleveland ha recibido un fuerte interés por este jugador, pero los Caps se niegan a sacarlo del equipo. 32 para Donovan Mitchell, 11 para Strauss, 10 puntos para Niang y 12 para Caris LeVert. En el bando de Milwaukee, pues bueno, Antetokounmpo 22 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias, a una asistencia del triple doble, 14 para Chris Middleton, 11 puntos para Brook Lopez, más 12 rebotes, 22 para Damian Lillard y luego, por ejemplo, tenemos en el banquillo a Bobby Portis con 12 puntos. Nueva derrota de Milwaukee, nueva victoria de Cleveland Cavaliers. Vamos a ver quién termina llevándose esta división, pero lo que es una, bueno, es una evidencia
es que esta lucha por la división central está más on fire que nunca. Y ya por último tenemos un duelo de líderes y un duelo de colistas, vamos a decirlo, colistas. ¿Por qué? El duelo de líderes está marcado por Oklahoma contra New Orleans Pelicans. Aquí lo tendréis, fijaros, Oklahoma, pues bueno, va con un 32-13 después de esta victoria porque han ganado a los Pelicans, como estaréis viendo, 107-83. Oklahoma sigue líder, mientras que Nueva Orleans está líder a un partido sobre Dallas Mavericks. Por esto os digo, duelo de líderes donde Shai Gilgeous-Alexander, uno de los favoritos, uno de los candidatos al MVP, vuelve a hacer de las suyas y fijaros la gráfica. La gráfica es reveladora. Prácticamente desde el segundo cuarto, Oklahoma empieza ahí pico pala y empieza trabajando una victoria que cada vez era más evidente por el bando de los Thunder. Estadísticas individuales, muy bien en tiros de campo Oklahoma en comparación a Pelicans, 47,7% frente a 39% de Pelicans. En triples, 30,3%, 25%, muy parejos aquí. Turnovers, 13-20 y en rebotes, 45-41. Si nos vamos a lo que han hecho individualmente los jugadores del partido, Chet Holmgren 20 puntos, bastante bien, 13 rebotes, doble del rookie, 15 para Williams, 31 para Shai Gilgeous-Alexander, y ya nadie más destacable salvo Wallace con 12 puntos desde el banquillo de OKC. Y por el bando de Pelicans, Brandon Ingram 12 puntos, 9 asistencias a una del doble, 14 puntos para Jones, 14 puntos para Jonas Valanciunas y 9 rebotes a uno también del doble, y CJ McCollum con 12 puntos, nada destacable en el banquillo. Derrota de Pelicans, que se quedan con un 26-19, si no me recuerdo mal, aquí lo veis, 26-19 de récord frente a un 32-13 de Oklahoma. Y ya para terminar, aquí lo estaréis viendo, duelo de colistas y victoria de San Antonio Spurs sobre Portland Blazers. Los Spurs y los Blazers son directamente los peores equipos de sus divisiones. San Antonio por el bando de la división suroeste y por el bando de la división noroeste Portland. Portland se queda con un 13-32 de récord ahora mismo después de este partido y San Antonio se va a un 9-36. Ojo esto, ni 10 victorias de momento San Antonio. Partido igualado hasta el tercer cuarto, aquí lo veis, San Antonio desde el tercer cuarto hasta el final del partido coge ventaja, en tiros de campo muy parejos, 42,2% a 45,7%, en triples prácticamente lo mismo, turnovers 15-18 y en rebotes, fijaros la masacre que ha sido por parte de San Antonio, 37 rebotes para Portland, 59 para San Antonio. Una barbaridad. Se cierra esta serie a favor de los Spurs, 2-1, fijaros, primer partido 118-105 para San Antonio, 128-134 contestaba Portland en el segundo partido, y bueno, los Blazers han vuelto a perder con un 100-116 en el tercer encuentro. Si nos vamos a las estadísticas individuales, aquí encontramos con que en Portland 20 puntos para DeAndre Ayton, 12 rebotes, ojito, hacía honor a lo que dijo de que se merecía el máximo, 40 puntos, que no hablamos de esto porque realmente Devin Booker se ha ido a 62 y Luka Doncic se ha ido a 73, pero ojo, Simmons 40 puntos, 10 asistencias y aún así con 40 puntos Portland ha perdido ante un equipo como San Antonio Spurs. Mucho cuidado. 10 asistencias, 14-27 en tiros de campo, 7 de 15 en triples, 5 de 5 en tiros libres y 12 puntos para Kamara. Si nos vamos a los Spurs, aquí lo tenéis, 31 puntos de Sochan, muy bien, 14 rebotes, 10 defensivos, 4 ofensivos, 12 de 20 en tiros de campo, 4 de 7 en triples, 3 de 3 en tiros libres, 23 para Wembanyama con 12 rebotes, doble para el francés, Vassell 15 puntos y luego tenemos los 21 puntos de Keldon Johnson con 16 rebotes, nada más y nada menos. Victoria de San Antonio. Repito, con esta victoria se va a 9-36, Portland 13-32, duelo de colistas y victoria de los Spurs. Y nada más, me voy simplemente a comentarme qué os han parecido las actuaciones de Luka Doncic y de Devin Booker, también la de Anthony Simmons con Portland Trail Blazers, hablarme de lo que os he dicho, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis que la ausencia defensiva en temporada regular beneficia a ver de manera tan regular, valga la redundancia, este tipo de actuaciones de más de 70 y de 60 puntos a nivel individual? Comentadme lo que penséis, lo que opinéis también, por ejemplo, del posible debut de Doc Rivers el lunes, hablarme por ejemplo de la derrota de Phoenix Suns, de la remontada de Indiana Pacers con Pascal Siakam, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Veis una gran adaptación del exjugador de Toronto Raptors? Comentadme lo que penséis, opinar de lo que queráis y recordar reventar el botón de like, suscribiros my boys y darle a la campanita porque se vienen vídeos, muchos vídeos
vídeos de últimas horas, noticias, rumores. Ayer tuvisteis hasta dos vídeos más y ojito, porque hoy no descarto que haya otros dos vídeos más, porque las cosas se están moviendo, hay muchos rumores, muchas informaciones. Lo de Dejounte Murray cada vez está más caliente, ahora sale Miles Bridges y se le relaciona con, por ejemplo, Phoenix Suns. Washington puede mover a Tyus Jones, ¿qué va a pasar con Kuzma? Tenemos muchos frentes abiertos, así que ya sabéis, like, subscribe y reventar la campanita también, al igual que like. ¡Chamo, boys! Everything be alright. I need a sign, 'cause I don't wanna waste my time. Sometimes I don't wanna wake up. I feel tired in my bed, wanna lay up. Watch TV and step out, fake love. Let the drama unfold with my brain numb. Yeah, I'm so digesting.